Buenas tardes. Empezamos las tardes del sábado eh, en otro live de Fábrica de Ciudad. Hacía ya eh, varias semanas eh, de que no teníamos lives. Hoy tenemos un live con motivo del capítulo número 35 de Viernes de Fábrica y lo vamos a tener con Manuel Cervantes. Eh, hemos estado bueno, estos dos meses sin live desde el, desde el último que hicimos con, eh, con Beleta Taliabue en el capítulo número 33 reiniciamos ahora con el nuevo ciclo estuvo Alberto que no hicimos live y ahora tenemos a Manuel Cervantes de México, por supuesto también que vamos a tener una charla eh, muy, este, muy buena muy amena con un amigo un colega, este, un arquitecto que, que respetamos que queremos mucho, que compartimos también eh, relación de amistad así que gracias a todas y a todos los que se están conectando ahora y y los esperamos entonces el viernes 13, que es el próximo viernes, eh, donde estaremos impartiendo esta conferencia, este capítulo número 35 de Viernes de fábrica. Así que Manuel, buenas tardes, gracias por hacerte el tiempo eh, para compartir esta charla amena, así, relaxa, así, de una suerte de calentando motores de, de este viernes próximo de fábrica, que es tu viernes. Gracias por la invitación. Un, un honor estar aquí dentro de toda la constelación de arquitectos que, que he visto que han estado en, en la fábrica. Increíble y, y pues aquí, gustoso de, de compartir. Buenísimo, Manuel. Sabes que hoy, hoy recordaban la mañana de que, de que te conocí en, en aulas, este, cuando compartimos este, un curso eh, que lo dábamos. Eh, no sé estaba Mauricio, pero estaba seguro Hugo Sánchez, tú y yo, en, en la Náhuac. Si, si te acuerdas, ¿no? Hace un montón de años. Sí, ¿verdad? Así mero. Ok, perfecto. Y después, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Por qué no.? te Arranco con eso, porque digo, te recuerdo como un joven eh, docente con ganas, eh, con, con mucho para dar, mucho para compartir, que te, te devoró el arquitecto, te, te, te devoró la oficina, te, te, o simplemente di, dijiste, no, no, lo dejo para más adelante, para cuando llegue a los 40, que, ¿cómo, ¿cómo es eso? Me ha parecido obviamente eh, increíble la parte de poder compartir las experiencias y aprender de... de, de Enseñando, no soy de esa teoría de que uno no enseña, sino que más bien compartiendo aprende, ¿no? Y, y quizás el resultado es enseñanza. Eh, sin embargo, pues un poco como dices, eh, quizás eh, la, la demanda de la oficina, eh, las distancias que uno recorre en la Ciudad de México entre puntos, eh, eh, en el trabajo me alejó o me ha alejado de, de, de la clase en el día a día, sin embargo me, me encanta hacer esto que estoy haciendo contigo y, y con otros talleres en distintos lugares de México y del mundo que, que he podido hacer y, y no he perdido ese, ese vínculo con, con el compartir, insisto, sin embargo, evidentemente eh, el, el tiempo a veces la demanda en la oficina, por cómo está hecha mi oficina, eh, donde, donde paso mucho tiempo involucrado yo, pues, pues me ha alejado de, de las aulas. no Buenísimo, sí, sí. Oye, a ver, solo una cuestión técnica. Si estás en la red correcta, esa es la, la, la mejor conexión, porque a veces te, te trabas un poco. Si sí, puedes checar que, que, que estés en la. Se debe. Sí, ok, bueno. Va, seguimos así. Entonces, este, sí, pasa muchísimo esto, ¿no? no eh, la Ciudad de México no, no contribuye con, con la docencia. Yo siempre digo que hay muchísima gente que, que tiene mucho para dar en términos de docencia, de estar en las escuelas. Sin embargo, hay, eh, eh, están como un poco inhibidos de, de estar en, en los talleres dando clases, o, o en teoría, o en los talleres de proyecto, pero. Este, pero bueno no sé creo que capaz que formatos como este se adaptan más este, también so oficinas como la tuya donde tú eres socio único donde eh, no te he visto trabajar nunca nunca he estado en tu oficina personalmente pero me imagino que sos alguien este, te, te puedo imaginar bastante obsesivo bastante encima de los proyectos siempre hay equipos buenísimos detrás de, de nosotros pero pero me imagino te puedo, ¿Te puedo imaginar con una obsesión en, en, en los proyectos con alguien muy controlador, ¿cierto? ¿O no? No sé si son obsesiones o, o, o control, pero sí eh, disfruto mucho de lo que hago. Creo que la relación que tengo los proyectos y con los clientes es, es parte fundamental de, de mi vida y me gusta de, de los proyectos generar relaciones humanas, eh, viajes y, y aprendizajes. ¿no? No, no veo mi oficina como un trabajo al que, al que voy y cuando salgo de él me parto eh, y soy otra persona. Entonces, pues sí, eh, podrías traducirlo, como dices tú, a, a, a mucha, mucho tiempo y mucha energía destinada de mi parte. Y también he tratado de mantener la escala de la oficina eh, de manera que me permita estar involucrado en los proyectos. Y oh, para bien o para mal, pero así lo he decidido no me ha permitido poder eh, a la docencia. Y ahora que lo mencionas, me parece que sí es, es como muy interesante lo que hemos descubierto ahora con, con la pandemia. Encierro eh, la, las oportunidades que brinda eh, esta comunicación que estamos teniendo, ¿no? Porque ahorita vamos a tener un live que nos va a tomar... 40 minutos, 60 minutos, que es lo que yo hago de mi taller a la UNAM a las 6 de la tarde. Uh -huh. Entonces, eh, creo que vamos a poder destinar el tiempo a, a lo que más nos convenga y. mostrando, quizás podamos tener otras formas más efectivas de, de dar clases. Total, total, recalificar el tiempo, ¿no? Y que, y que las escuelas tradicionales también lo entiendan, que quizás hay. hay Ahora, por ejemplo, nosotros en La Ibero vamos a empezar con un formato híbrido, cosa que aplaudo y celebro y, y que ojalá no quede por el tipo o el color de semáforo que, tengo, que tengamos, sino porque es un modo que aceptamos y que elegimos, donde quizás. Este, y no estén, por favor, con, con estas formalidades absurdas de que. Hasta los profesores tienen, o sea, yo soy de la, de la idea de la filosofía que ni estudiantes ni profesores tienen que marcar, eh, este, marcar presencia, ¿no? eh, pasar lista, qué absurdo, ¿no? En la universidad eso no, no se debe hacer, uno está en la universidad, en el aula, porque, este, porque lo desea. Y, 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 a, ¿Y en qué punto estábamos retrasados? Que efectivamente a los profesores nos marcaban, bueno, no, tienes tantas eh, llegadas tardes y todo. Un absurdo que creo que un momento como esto nos viene a enseñar, a dar luz y decir, oye, puedes dar clases desde tu casa, desde tu taller, de tu oficina, y, y capaz que es una mejor clase que, que teniendo que estar llegando puntual y todo. Entonces, estos formatos híbridos creo que les va a dar apertura justamente a alguien como vos y como muchísimas... Eh, arquitectos de muchas oficinas que hoy por hoy están como súper volcados en el trabajo de la oficina, y qué bueno que así lo están, y que los podamos tener en aula porque quitamos todas esas horas de traslado absurdas, ¿no? de, de tráfico, que aparte eh, contribuimos en lo negativo, contribuimos en la contaminación, en sumar tráfico y en todo esto. ¿no? Entonces, eh, eh, estos formatos híbridos. De verdad que tienen que, que llegar para quedarse y para irlos perfeccionando, porque estamos todavía lejos de llegar a un punto que, digamos, funcionamos muy bien en esto. ¿no? Entonces, ahí vamos a tener a muchos arquitectos que, que, que hoy resisten todavía a decir, no, no me voy a ir hasta la UNAM o hasta la Ibero a echar 40 minutos de traslado cuando mi clase es de dos o tres horas. ¿no? Entonces, tiene, tiene cierta lógica y ganancia. La la, las plataformas educativas o, o las plataformas como la tuya, pues no se van a limitar a, al territorio, ¿no? Y no nada más vas a traer eh, a arquitectos que quizás no tienen ese tiempo, pero también vas a, a traer arquitectos que, que no hay forma de tenerlos presencialmente, ¿no? Entonces eh, creo que la, la selección de, de con quién puedes estudiar para el alumno a través de esto que estamos eh, no descubriendo, pero sí acostumbrándonos a, va a abrir un, un crisol increíble de oportunidades. Total, sí, sí, sí. En, e, en esas estamos. Qué, ma, qué maravilla tener eh, en breve una maestría donde esté eh, Manuel Cervantes, Calach, Tatiana, qué sé yo, quien, quien sea de México, del lugar, del territorio, pero también sumarle. Aires Mateus, este, Herzog, no sé, Flores y Prats, eh, digo, impresionante, y esto es el formato que da, o sea, que las distancias parecen que se aumentan por esto, porque no estamos en el mismo, en la misma aula tradicional, pero también las distancias se reducen o hasta se desvanecen, porque podés tener profesores que no los tendrías, como tú decís, o por temas presupuestales o por temas de imposibilidad logística, ¿cierto? Entonces, eh, buenísimo, este es el, 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 el reencuentro también o, o, o el que las escuelas empiezan a ganar más profesores, eso eh, me gusta decirlo siempre, esto, esto es parte de las ganancias que tenemos en el debe y en el haber con todo esto de la pandemia, esto es ganancia total, total, total. ¿no? Que se quede, ¿no? Que se no, quede. no debemos de desechar los, los, las cuestiones positivas que nos trajo esta pandemia. Totalmente, Manuel. Bueno, y ahora yendo un poco a, a la obra, eh, te, te, quiero empezar con una discusión ahí, este, con un elemento. Te, te he escuchado en más de una ocasión y creo que lo hemos hablado, que tú entre el artista versus el, el, el arquitecto técnico, eh, te sitúas mucho más del, eh, del lado del técnico. Sin embargo, desde mi percepción, yo siempre veo como tus obras que efectivamente parten del lugar, del estudio del lugar y todo, y eso es explícito y se ve, pero sin embargo siempre veo como una, un approach muy artístico, muy desde, desde, okay, desde el sitio, me imagino que por supuesto están las consideraciones y toda la lupa técnica, pero me parece que hay una aproximación muy compositiva, muy artística, muy de equilibrios, de materialidades y todo, ¿no? Quería arrancar con esa discusión. Si sigues persistiendo en esa autodefinición de, de, de que Manuel Cervantes es más técnico que artista, o dices, ah, puede ser. Oh. Queremos normalmente encasillar las cosas, ¿no? Eh, no es. No, no, si uno es de una forma o, o de otra, sino más bien eh, el resultado de lo que hace, ¿no? Pero contestar pregunta, ya eh, un entendimiento de, del filósofo Hegel a, a, a lo que es el arte, ¿no? Y cómo nace el arte, ¿no? Y entiendo que, que voy a tratar de contestar tu pregunta. Y me gustaba porque habla de, de, del, del arte naciendo de la conjugación de cuatro factores. Tres que son algo lógicos quizás, ¿no? El primero el talento, eh, el segundo la habilidad, el tercero el esfuerzo y es en donde creo yo que no por convicción, sino por la situación en la que me ha tocado vivir, encajo más yo y es esta forma anímica que sabe adaptarse a la accidentalidad, ¿no? Creo yo que me he tenido que posicionar en esta cuestión de adaptabilidad, que quizás el artista no requiere de cuando pensamos en dónde estamos, ¿no? Yo en que desde México eh, como mexicano eh, eh, latino trabajando en un territorio con todos estos contratos en nuestro país, eh, es difícil basarse meramente en los, en los tres anteriores que decía, ¿no? en el talento, en la habilidad o el esfuerzo. Y, y creo que, que esta, esta adaptabilidad, esta eh, manera de poder ser empáticos con, con la accidentabilidad, eh, es, es en donde me ha tocado trabajar y es de la forma en la que he logrado poder llevar a cabo los proyectos. ¿no? Eh, porque, insisto, creo que esa diferencia, y sobre todo si estamos hablando con alumnos entre el artista y el arquitecto, pues es que el arte tiene una libertad que la arquitectura, creo yo, no tiene. ¿no? Porque la, la arquitectura está condicionada por muchísimos factores eh, y, y la arquitectura debe reaccionar de, de manera positiva a todos estos factores. ¿no? Y a diferencia del arte, que puede hacer muchas veces eh, más alusión a, a sensibilidad o apreciación o a posturas, pues la arquitectura. Que conjuga muchas otras cosas y muchos otros ¿no? sobre todo cuando hablas de la obra pública o, <laughs> ni técnico ni artístico me, me considero alguien que trata de mediar y, y de ser flexible ante sus accidentes perfecto no incluso también pasa a manuel que, que que yo te, que te llevo varios años en mi edad, este, también en, en esa autodefinición que, que, que es, es clave, porque es, es parte de una reflexión permanente que tenemos que hacer de nuestra práctica y de nuestro pensamiento, eh, uno va cambiando y se va viendo distinto conforme pasa el tiempo. Por más que hay una línea constante que uno quiere seguir reafirmando, quiere seguir sembrando en esa misma línea, también sucede que uno se va viendo distinto conforme pasan los años. Y, y, y en esas eh, este, charlas que yo te he visto posicionándote este, de esto, lo constante en ti, que, que eso sí lo, lo, lo veo y lo reconozco y, y lo veo de la misma, con los mismos lentes que tú, es que sí, tu, tu punto de partida es el sitio, es el lugar, ¿no? Te gusta ir y estudiar ese sitio, ese lugar sea... En un contexto rural o suburbano o la ciudad. ¿no? Eso, eso sí, eh, creo que eh, sigue siendo una constante. ¿no? La, la, la otra definición me parece que va a ir eh, este, retroalimentándose este, conforme pasa el tiempo y se sigan sumando proyectos y distintas situaciones. cierto Por la edad, eh, que ya no soy. Pero, pero quisiera seguirlo siendo. Eh, siempre he pensado que un sitio tiene más que enseñarme de lo que yo le pueda enseñar a un sitio. Eh, y, y por sitio me refiero a, a todo este paisaje eh, que uno descubre cuando viaja a un, a un lugar que no es el suyo. Eh, Dejo pensar que un estilo, un diseño, una línea o, o una manera de pensar pueda exportarse eh, tan a la ligera, no. Creo más en esta adaptabilidad en la que uno como arquitecto reacciona a un sitio, a un clima, a una cultura, a una economía, y, y, y a eso es a lo que me refiero con ir aprendiendo, ¿no? Eh, y, y no tiene que ser muy lejos, puede ser dentro de la misma ciudad. Eh, nos hace ir, a, ir a, a descubrir a entender y aportar dentro de la idea de, de lo que estamos entendiendo ¿no? imponer siempre me ha resultado eh, negativo no creo que cuando yo he empezado proyectos tratando de imponer una idea Tarde que temprano aparece el momento en el que esa idea se disuelve y se transforma más bien en una lectura, en una reacción a, a la situación en la que estamos trabajando. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, que, 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 que creer que hay que trabajar sobre el sitio, eh, para mí es, es eso, ¿no? es, es cuando descubrimos como oficina o yo, en lo personal, un nuevo cliente, una nueva situación, un nuevo clima, un nuevo lugar, una nueva cultura. Nos gusta ir con, con ojos eh, de arquitectura para poder absorber y entender, ah. porque, porque creo que así debe de ser la vida, ¿no? no nada más la arquitectura, sí misma en, en, en ideas. Hace poco me mandaste una. Charla que tuviste aquí con, con Ares Mateos y mencionaba algo que, que también le oí a, a Tom York decir: que es que en el momento en el que el arquitecto encuentra una fórmula, una manera de trabajar, se muere eh, artísticamente, ¿no? Y se lo oí primero a Tom York, me, me pareció como muy, muy interesante, ¿no? Porque en una entrevista que le hacían decía eso: para mí, cuando, cuando un artista músico encuentra eh, la fórmula, la manera o el camino, eh, se condena a mantenerse de una forma y con el paso del tiempo, pues se... es un poco lo mismo que estaba diciendo eh, Manuel. Y, y entonces tiene que ver con lo que te estoy diciendo, ¿no? Creo que en el momento en el que uno va a imponer a un nuevo sitio, a un nuevo país, a una nueva cultura, una idea, pues es, es, es quizás el primer paso a esa futura extinción. ¿no? Siento que la, la cultura, la, la, la gente, el sitio, es, es una fuente inagotable de inspiración, ¿no? que, que, que conforme pasan los años el trabajo va cambiando, va adaptándose, pero se va nutriendo siempre de, de esa fuente, insisto, como inagotable que es. Eh, el entender un, un sitio, ¿no? Totalmente, sí. Y entiendas ese sitio en el sentido más amplio de, del concepto, porque el sitio lo es el sitio físico, pero también lo es el sitio cultural de los arquitectos que ya vienen trabajando en la zona, de, de todas esas, esas lecciones que ya, lecciones que lecciones implica errores y aciertos de otros que ya han transitado, ¿no? Entonces, estudiar la arquitectura vernácula del lugar o los arquitectos que llegaron, unos años o unos meses antes a, a generar obras ya son parte de nuestro acervo y de ese sitio que tenemos que incorporar para después convertirlo eh, sumarle a los inputs de un futuro proyecto no cierto sitio que dices que no es eh, el sitio en específico eh, está esta idea eh, de Heidegger que hablaba cuando habló pocas sobre, lecturas sobre cuatro temas que son estos como acabas de decir, ¿no? que el sitio no es el terreno, es, es este mundo. Eh, y él decía que, que la arquitectura hace que el lugar devele su sentido oculto. Cuatro universos ¿no? que son la Tierra, el mundo, los mortales y los dioses, y obviamente eh, hablando de estas cuatro cosas que acabas de describir, que son eh, la topografía, de la ciudad, los límites, las normativas, las leyes, las situaciones físicas, ese mundo que tiene que ver con lo histórico, con lo vernáculo, con, con la materialidad del sitio, con el clima, eh, los mortales que evidentemente es el ser eh, en todas sus eh, variantes y en todas sus situaciones. Y por último, esos dioses que no hablan de los dioses, sino de estas cuestiones que tienen que ver con la atmósfera, con cómo nos comportamos con un clima. ¿no? Hemos hablado tú y yo mucho de, de Puerto Escondido, de su clima, de su temperatura, de sus vientos, de, de su sol, de sus temperaturas. Entonces... Eso es el sitio, ¿no? Son estos cuatro grandes universos que abarcan el todo. Eh, y que Es muy increíble poder ir a un lugar y aprender de un clima totalmente ajeno al mío y, y, y ¿no? querer exportar una idea, una, una, una forma que, que se contraste negativamente con, con este. Sitio distinto. Totalmente. Sie siempre ha habido en el mundo como. Eh, de diferentes estilos que ha provocado en nuestras culturas mezclas increíbles. Eh, pero, pero a mí me encanta imaginar más bien el, el cómo uno. Eh, construye a partir de algo desconocido, ¿no? Y e, e insisto, no es meramente en la arquitectura. Creo que sucede en la música, en la cocina, sí. en el cine, Ajá. ¿no? Creo que lo más rico siempre aparece de, de esas fusiones, de esas de esos entendimientos y descubrimientos de, de cosas ajenas a uno. Ajá. Y de esa volviendo a algo que decías hace unos minutos, de ese ponernos en esa situación que nos quita de la zona de confort, que nos quita de la fórmula aprendida, ¿no? donde seguimos si, si veníamos construyendo este edificios de 10 pisos, seguimos con el edificio de 10 pisos, no, volver a la escala doméstica, unifamiliar o ir a la escala del plano urbano, lo que sea, entonces esas rupturas de la, de la, de la zona de confort creo que son los que nos hacen aprender eh, son esas situaciones que nos hacen aprender y, y teóricamente convertirnos en mejores en, en este oficio que, que hemos elegido que nos ha tocado eh, operar ¿no? entonces en ese sentido te quiero preguntar porque digo si has logrado en, en estos eh, 17 años que llevas de oficina cierto 2004 creo que que, que fundaste Manuel Cervantes, arquitectos este, has logrado estar en la escala residencial, en la escala intermedia, Has hecho Cetram también. O sea, ¿cuáles de esas escalas hoy te resultan, vamos a no decir más cómoda, porque es lo que estamos resistiendo, sino más desafiante? ¿Cuál es tu, dónde, ¿Dónde está el, 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 el sabor mayor de Manuel Cervantes en esas distintas escalas hoy? Que he llegado a, a disfrutar más, no son los proyectos meramente, sino con quien los trabajo. No, no importa si, si, si requiere de, de una pequeña o grande escala, no deja de ser un buen cliente. ¿no? Y por un buen cliente no me refiero a quien te deja hacer lo que te dé la gana, sino un buen cliente para mí es aquel que te reta, que te cuestiona y que te lleva a otro nivel, ¿no? Eh, es un poco lo que me gusta de la colaboración arquitectónica. Entonces, eh, no disfruto más hacer una escala u otra, sino disfruto de, de la compañía o del acompañamiento o de la complicidad de, de un buen grupo cliente de, de unos buenos colaboradores eh, eh, dime que no te gusta más bien de que te gusta no y lo que no me gusta eh, o lo que trato de deshacerme de es, es de estas personas o de estas empresas que buscan de la arquitectura eh, eh, la eficiencia mezquina eh, o, o transacción económica, ¿no? La, Me interesa... la voracidad, ¿no? Resistir a la voracidad por parte de, de ciertos clientes. Voracidades positivas. ¿no? Más bien es, es eso, es, es, es quien, quien cree que de la arquitectura hay un, un mero negocio, ¿no? Eh, o que hay una, una mera transacción mercantil. Porque, volviendo al tema del arte... Eh, pues la arquitectura tiene una o deja una huella que, que puede tardar siglos en borrarse, ¿no? El, el impacto que hacemos cuando trabajamos en lo físico y en lo... Entonces, insisto, disfruto de, de, de aquellos proyectos que ya sea a través del cliente, de, de la empresa con la que trabajamos o del gobierno con el que trabajamos o de los arquitectos con los que colaboramos. Eh, eh, se hace una historia increíble, ¿no? Como le digo a mis clientes nuevos, eh, 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 lo que lo que proyecto, ¿no? El, el tiempo que, que uno le destina a un proyecto, la historia que se hace con este cliente o con este equipo. Porque, como tú bien sabes, pues hay proyectos que te pueden tomar 5, 7, 10. Yo el más largo que hice duró 12 años. Pues la pregunta es: bueno, ¿a, ¿a qué le quiere dedicar uno 12 años? ¿No? Uh -huh. eh, a aprender, a, a crecer, a, 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 con, a contradecirse y, y, y de crecer profesionalmente, ¿no? Entonces. Te digo, para mí no es la escala, es, es más bien el, el con quién acompaño los proyectos. Ok, perfecto, muy bien. Y en ese sentido, aparte, has tenido, también sos alguien que si bien eh, es una, eh, tu oficina tiene un socio que eres tú, sí has tenido o trabajas muy, muy seguido eh, con, con colegas, ¿no? Has trabajado con Javier Sánchez, con... Eh, Maggie Peredo y Salvador, eh, en fin, con, si has, tienes como parte de, de esa práctica el tener colaboraciones este, de un modo muy frecuente, ¿verdad? Como te decía quizás hace ratito, bueno, es, es, es este viaje más movida ¿no? Como profesión. Y, eh, ¿no? Exactamente enriquecedor en todos los sentidos de la vida, ¿no? Eh, uno gana amigos, uno gana consejeros, uno gana maestros, uno gana eh, compañeros y. ¿no? Eh, el que hacer arquitectónico. Y por otro lado, en una parte quizás más eh, administrativa, eh, creo que crecer una oficina eh, implica eh, o largo el tener que trabajar para mantener la escala de la oficina y no eh, el placer de trabajar en los proyectos, ¿no? Entonces para mí es, es como una combinación cuando cuando colaboro eh, de, de querer hacer esta parte personal, hacer esta parte profesional y por otro lado mantener esa escala que te decía hace rato me gusta tener porque me permite hacer de mis proyectos algo personal, no algo eh, o administrativo. Perfecto. Excelente, Manuel. Buenísimo. Y cuéntanos, en, en la, el próximo viernes, como adelanto, eh, estás seleccionando cuatro o cinco proyectos, eh, en, ¿en qué va a ir? ¿Cuál será li, la línea? Este, una línea eh, de distintas aproximaciones, de distintas colaboraciones, como estamos hablando. De distintas temáticas, distintas aproximaciones al sitio. Este, ¿de, qué va, ¿De qué va a versar esa, esa, ese capítulo 35 de Viernes de Fábrica? Primero hablar quizás de proyectos en el horno, ¿no? Ok. Esta charla de un croquis o una TC o un libro de Arquine, ¿no? Y eh, un, proyectos o de historias que nos lleven a, a esto que acabas tú de mencionar, no eh, cómo colaboramos eh, a, a los proyectos, eh, cómo manejamos la vida de los proyectos, de esta adaptabilidad que, que menciono y demás, y pues sobre todo poder Compartir lo que estamos haciendo, ¿no? que, que creo que el, el valor que tiene esta plataforma que estás ya conformando, fábrica, eh, pues es poderse aproximar a, a, al territorio presente de, de la arquitectura. ¿no? Excelente. Buenísimo, Manuel. ¿Algo que quieras eh, sumar a esta charla? Eh, ¿Algo? Oh, me gustaría, si es que hay más tiempo, escucharte más a ti. <laughs> no, decirte que, que bueno, digo, ¿qué que puedo sumar? Digo, en realidad eh, decir que o sea esto, esto de fábrica lo que quiere hacer, y, y, y estás tú aquí, eh, quiere hacer como una especie de, de conjunto de muchas voces, de, de distintas voces, que tienen. Distintas procedencias, distintas generaciones, este, desde la convicción total que, que, que la arquitectura es una práctica eh, matérica, es una práctica material de un oficio, pero también es una práctica cultural donde no hay eh, un solo discurso, por supuesto. Sí, hay, hay un posicionamiento de que, de que hay ciertas voces que sí nos interesan y otras que menos, ¿sí? Y, pero es, es muy importante que, que, que los jóvenes eh, arquitectos eh, que, que nos puedan estar escuchando los que hoy eh, nos llegan a 30 o nos llegan y que son el futuro el futuro de las ciudades ¿no? los que van a conformar nuestro nuestro escenario físico y cultural nuestro discurso que puedan escuchar y ver como el más amplio eh, repertorio de estas prácticas ¿no? entonces nosotros Digo, lo que queremos hacer es eso, es, es construir esta, por eso lo llamamos fábrica de ciudad, no con la pretensión de ser una fábrica, sí con eh, la ambición, eh, prefiero sustituir pretensión por ambición, con la ambición de construir este, este conjunto de muchas voces, de ver muchas prácticas, de que tú puedas estar, viernes a viernes viendo esto o en los diplomados que estamos haciendo o en la maestría que vamos a tener espero en breve eh, escuchando estas distintas voces con estas distintas prácticas con estos distintos lugares de práctica no porque escuchar eh, en este ciclo que tenemos uh, tu tu plática de, del próximo viernes y confrontarla con la de Carlos Ferrater que es la es la su, la siguiente va a ser de Brasil, de Marta, de Marta, o con la de Souto de Moura en diciembre. Bueno, nos da un panorama a todos los que estamos, los que tenemos el privilegio de estar escuchando y de ser parte de esto, algo que, que, que ni hablar que es aprendizaje puro, ¿no? Y de eso, de eso tratamos de hacer, ¿no? O sea, eh, Jorge Luis Borges decía que el, que el día que dejemos de aprender, pues estamos muertos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto que decíamos de... de de que el día que tengamos la fórmula sagrada estamos destruidos. no Es, 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 es eh, parte de incluso de lo que trata en su, en, su, en su cuento del inmortal: no de que una vez que, que encontramos ese río que nos da la vida eterna, pues estamos abandonados, no totalmente abandonados en, en la vida. No hay más sueños, no hay más apetito, no hay, no hay más voracidad de la positiva, no, de, no hay más hambre. Entonces, este. En ese aprendizaje que creo que, que está la clave, eh, es lo que queremos estar sumando un poco. Eh, en eso estamos. Yo diría eso, lo tratamos de hacer desde Fábrica de Ciudad, lo tratamos de hacer desde nuestra oficina también, como, como arquitectos. Creo que estamos en búsquedas eh, parecidas, ¿no? tratando también de, de decir que la mejor fórmula, el mejor proyecto se logra. Eh, no con un buen arquitecto, sino con la combinación de un buen arquitecto, un buen encargo y un buen cliente, porque sin un buen cliente difícil se genera ese buen proyecto. ¿no? Lo decimos nosotros, lo decía Mies, lo decía muchísima gente antes y capaz que de un mejor modo. Pero está bueno recordarlo y repetirlo eh, con nuestra manera de decir. ¿no? Yo sumaría eso y. y y, y mejor quedarnos. Para hacerme, que... hacerme parte de, de todo esto que mencionas. No, al contrario, Manuel. Este, me, me, de verdad, un gustazo tenerte. Eh, me, me gusta el, el que hayamos recordado ese, esos meses que pasamos ahí en ese semestre, que lamentablemente no tuvo segunda edición, pero todavía estamos a tiempo de compartir ahí un semestre en, alguna, eh, en algún tablado eh, académico. ¿Sí? Excelente, Manuel. Muchísimas gracias. Entonces, y nos vemos el viernes 13 contigo. Y, y a todos los que estuvieron presentes hoy, gracias por, por haber estado en este live. Eh, sabemos que los live han eh, obviamente decrecido un poco en el interés, pero también tenemos esta posibilidad, este recurso de poder verlo después. Así que los que, los que no estuvieron y saben que no. Que, que, Alguien que, que no pudo estar, bueno, lo vamos a tener subido ahora eh, tanto en nuestro Instagram TV o nuestro sitio de YouTube, nuestro canal de YouTube también, que lo tenemos. Y, y en breve estaremos también sacando una plataforma, esto que sea, que sirva como anuncio, justo con Manuel hablamos unos minutos antes de estar al aire, de dónde iban todas las, las conferencias, dónde iban todos estos capítulos, si se guardaban, si quedaba. Y por supuesto que estamos construyendo una biblioteca, un, 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 una suerte de sitio, ya que hablábamos tanto de sitio con Manuel, un sitio virtual donde va a estar todo este contenido hermoso que estamos construyendo, eh, con todos estos capítulos, donde van a estar los diplomados, donde van a estar los SAC, también los seminarios de actualización, todo eso va a estar en una plataforma fábrica de ciudad. También anunciarles que el 17 iniciamos la segunda edición de Diplomados, ya estamos... Cerrando con casi un sold out total, eh, estamos cerrando con un sold out eh, de, de, de la segunda edición de diplomado, que lo estamos haciendo en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, eh, donde hay distintos talleres, distintas actividades, y el 19 eh, de agosto estamos iniciando el SAC, Seminarios de Actualización, con la dupla de Michelle Roskin y Héctor Esraue. Así que los que quieran ser parte de eso se pueden inscribir, y gracias a todas y a todos y nos vemos el próximo viernes 13 con el capítulo número 35 de Viernes de Fábrica con Manuel Cervantes. Así que gracias, gracias, gracias. Ya llegó el final.